Espero que estén muy muy bien, yo soy Carla y en el video de hoy vamos a poner a prueba un producto que creo que es muy muy conocido por ustedes y también es muy conocido por mí. Creo que me he gastado unos 4 de estos en mi vida y es el delineador en plumín de Bisú. De hecho yo lo tengo en 3 colores, generalmente lo tengo en negro y café, pero decidí añadirle un verde. Según la página de Bisú existen 6 colores, está en azul, café, gris, negro, turquesa y verde. Y lo único que dice es que es un delineador de larga duración resistente al agua, no dice más nada sobre el producto. Y en la página tiene un precio de 50 pesos, yo donde lo he comprado también tiene un precio de 50 pesos, así que estamos bien y nos ahorramos el envío. Esto ya lo traigo puesto, pero les voy a dejar en este momento un video con la aplicación del producto y ahora hablamos un poquito más sobre él. Estos plumines, o por lo menos los que yo tengo, son todos mate y son bastante intensos, que es algo que me gusta muchísimo. Esa es como la información que les puedo dar, aparte de lo que dice en la página, que son mates, que son bastante intensos en cuanto a color y que su aplicación es bastante sencilla, sin embargo la punta es de fieltro y no es tan flexible, así que hay que irlo utilizando un poquito acostadito. Además de que la puntita, o sea la partecita aquí del final, se seca muy muy rápido y al final hay que estarlo utilizando acostado porque todo lo demás sí pinta bastante bien. Esto es algo que me pasa siempre con los plumines que tienen punta de fieltro, así que yo creo que no es único de Bisú. Una cosa que me han dicho y que a mí sí me ha funcionado es que hay que almacenarlos así hacia abajo, con la punta hacia abajo, y eso hace que el producto como que siempre esté impregnando la puntita y de esa manera funciona un poquito más de tiempo. Lo único malo es que a mí este tipo de productos me gustan para cargarlos en la bolsa y en la bolsa obviamente generalmente están así, entonces me tengo que preocupar de que esté siempre paradito con la puntita hacia abajo. El tono de café de este plumín es uno de mis favoritos en cuanto a plumines o delineadores cafés, por eso es uno de mis básicos de maquillaje, y el verde también me gustó muchísimo. Y listo, los veo dentro de un rato para decirles cómo se está comportando este delineador a lo largo del día. Son las 6:59 y vamos a ver cómo va el delineador. Me parece que se ve bastante bien. Yo no diría que está perfecto, pero creo que para saber que no está perfecto tendrías que acercarte muchísimo a mi cara. El único lugar donde creo que se ha movido, pero así mínimo, así muy muy poquito, es aquí de este lado no se ha movido. La colita de este lado está intacta, pero la colita... ¡ay! Pero la colita de este lado se movió un poquito por aquí por abajo, pero las pestañas no dejan que se vea, así que no se ve a simple vista. Sigue estando igual de negro que antes y no se ha corrido ni se ha transferido hacia abajo, así que muy bien. Así que yo los veo dentro de unas cuantas horas para decirles cómo termina. Son las 12:56 y eso quiere decir que ya han pasado más de 10 horas, de hecho creo que más de 10 horas y media desde que me puse el delineador de Bisú, así que vamos a ver cómo está. Está bastante bien, ¿eh? Se ha corrido un poquito en esta zona de lagrimal, en ambos lados, pero nada demasiado loco, no está así como que un manchón súper feo, para nada. No noto que se haya transferido a la parte de abajo. Y hace rato les dije que en esta parte se había también como que desvanecido un poco, en la parte de la colita, en la parte de abajo. Y pues obviamente sigue desvanecido porque no lo arreglé, pero la verdad es que no se ha puesto nada mucho más grave. Y así es como se ve el ojo izquierdo. Aquí se corrió por esta zona, pero súper poquito, les digo, nada loco, nada demasiado exagerado. La colita está bastante bien. En este lado, espero que lo puedan ver, aquí abajo la colita se desvaneció un poquito y justo aquí la puntita también. Y se desvaneció también justo aquí. Ahí se ve que no hay nada de producto, pero tampoco hay un manchón. ¿Ven que no hay ninguna mancha acá abajo? No está transferido, no está transferido. Yo ya he utilizado bastante estos delineadores, creo que me he comprado 2 cafés ya y más o menos unos 3 negros. Entonces hay una cosa que dice que es resistente al agua y yo no estoy
tan segura de eso. Como ya he dicho en muchísimos videos, yo vivo en una ciudad de mucho calor y mucha humedad, por lo tanto salimos a la calle, tenemos calor, pero sudamos porque hay mucha, mucha humedad. Entonces yo sé por experiencia que muchas veces se me ha corrido. Además, a mí me pasa una cosa, que es que cuando me río muchísimo, me salen lágrimas. Así que por eso es que se me suele ir de aquí abajito. Trato de traerlo en la bolsa para retocarme un poco la colita. Entonces vamos a hacer una cosa, y es que yo me voy a meter a bañar y no me voy a desmaquillar, y cuando salga de bañarme voy a grabar tantito un clip para que ustedes puedan ver cómo se ve, por si ustedes a lo mejor estaban pensando que es tan resistente al agua que se pueden meter a la piscina o a la playa o algo así. Pues no es tan resistente, obviamente si llevan ya un buen rato ahí en el agua pues se les va a caer, se los digo por experiencia. Pero bueno, vamos a ver así con una bañadita cómo se ve y se los voy a enseñar. Obviamente yo ya no les voy a considerar eso como un pro ni como un contra, porque pues lo voy a hacer una vez que ya haya terminado este video. Pero se los voy a dejar nada más como para que estén informados, para que ustedes lo vean. Entonces vamos a pasar a los pros y los contras. Primer pro que les voy a poner es que son colores bastante intensos y mates. De hecho, a lo mejor ahí ya irían dos pros, pero voy a ponerlo como un pro. Me refiero a que no te dejan así como un colorcito que más o menos se ve, o que les tengas que dar muchas pasadas para nada. Con la primera pasada ya pigmentan súper bien. Cualquiera de los tres que tengo pigmenta súper bien a la primera pasada. Y los tres son completamente mates, que es una cosa que personalmente me gusta muchísimo. Otro pro es, por supuesto, el empaque. Es bastante flaquito y lo puedes traer en la bolsa sin ningún problema. No te ocupa muchísimo espacio. Además, también cuando los vas a almacenar, pues no te ocupan prácticamente nada. Y pues traen su tapita. No sé, es a lo mejor algo demasiado básico, pero es algo que a mí me encanta. El otro pro, por supuesto, va a ser la duración. Miren esto, o sea, ha durado prácticamente intacto a lo largo del día, a pesar de que ha tenido que soportar mis lágrimas de risa y el sudor que me provoca esta ciudad, pero se ha comportado bastante bien, a pesar de que dentro de todo se ha corrido un poquito de ciertas zonas donde pues es lógico que se corra. Ha aguantado súper bien. El negro intenso que dejó desde que me lo puse en la tarde no se ha desvanecido, ha seguido negro, negro como desde el principio, así que eso es un pro, por supuesto. Otro pro que le voy a poner es el precio. Cuesta 50 pesos mexicanos para lo que es, para cómo funciona, para todo lo que dura. 50 pesos no es prácticamente nada. Empezando ya con los contras, le voy a poner un contra a la punta. Aunque no es difícil trabajar con ella, se seca demasiado rápido, y eso sí se los puedo decir por experiencia. Entonces al final terminas haciéndote el delineado con este delineador muy muy acostado, porque lo que pinta es de esta parte hacia acá y la puntita ya no. Como les dije al principio, hay que almacenarlo siempre hacia abajo para que te dure un poquito más. Entonces da como cosita tirarlo porque sabes que todavía queda producto aquí adentro. Sin embargo, la punta pues ya no trabaja como al principio. Y eso pasa, no sé, si lo usas todos los días, yo diría que te pasa a las 2 semanas, 3 semanas. Y si no lo almacenas bien, te pasa yo creo que a la semana de utilizarlo. Entonces eso es un contra para mí. Otro contra que le voy a poner, y la verdad es que como ya les dije, no es algo que me moleste demasiado, pero dice que es a prueba de agua y la verdad es que no creo. Yo digo que no es a prueba de agua en mi experiencia, como ya les dije, y bajo las condiciones a las que yo pues lo utilizo. Entonces para mí no es a prueba de agua, a mí no me funciona de esa manera. Entonces si lo dice y no lo es, pues es un contra. Acabo de salir de bañarme y así es como se ve el delineador. La verdad es que no se ve nada mal, no se ve tan mal como yo pensaba que se iba a ver. Obviamente no me restregué los ojos, ni me pasé la toalla, ni nada. Pero espero que esté enfocando esto bien, porque no veo. No traigo lentes, obviamente, no veo bien. Sí perdí un poco de pigmento, ya no se ve un negro tan intenso como antes. Pero la verdad es que no se ve nada mal. Yo creo que para un chapuzón en la alberca sí les aguanta, así que tal vez voy a tener que retirar mi contra, ¿verdad? Ahora le voy a pasar el dedo y pues no se quita. Sin embargo, sí se quita bastante intensidad. Ahora también pueden ver que mis sombras siguen en su lugar. Mi labial también. No me quité nada del maquillaje que traía. Y listo, chicas y chicos, ese fue el video del día de hoy. Espero de verdad que les haya servido muchísimo. Y por supuesto, este es un producto que yo sí recomiendo. Siento que últimamente estoy probando muchos productos que recomiendo, pero eso me gusta muchísimo, porque gastar el dinero en algo que no me gusta es algo que no soporto. Así que
Pues yo sí se lo recomiendo. Ya saben que si me quieren decir algo lo pueden hacer aquí abajito en los comentarios de este video y que también me encuentran en redes sociales como Carla Burelo, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, te invito a que te suscribas dándole clic al botoncito que está aquí en la esquinita, o también hay un botoncito que dice suscribirse aquí abajito de esta ventana, le das clic y listo, ya estás suscrito, y así YouTube te va a avisar cada vez que yo suba un video nuevo. También recuerden que me encuentran en FemLife, que es el otro canal donde yo colaboro y donde subo videos todos los viernes y algunos domingos, y donde también suben videos mis amigas Maggie los lunes y Yami los miércoles, y les invito también a que vayan a ver esos videos. La lista de reproducción de mis videos está aquí abajito en la cajita de información. También si quieres ver más pruebas de productos, está también la lista de reproducción aquí abajito en la cajita de información. Muchísimas gracias por ver este video, espero que estés muy muy bien, nos vemos en el siguiente.